Solicitamos a los portadores de teléfonos celulares, radiollamadas o cualquier otro elemento electrónico que pueda perturbar la audición, silenciarlos. Muchas gracias. Mamá, ¿otra vez en la oscuridad vos? ¿Pero qué, no te prendieron la luz? ¿No pudiste encontrarla, qué? Estoy ahorrando. Mamá, no es bueno que estés en la oscuridad. Afuera hay sol, todo el mundo salió, la calle está llena de gente. ¿Qué asco? ¿Dónde está, que hace tanto que no lo veo? Murió. ¿Y Nevio? También, mamá, murió el año pasado. ¿No te acordás que no pudiste ir al velorio? ¿Y Oliver? Vivo. Hijo de puta. Mamá. Al final, ¿con quién me casé yo? Con Oliver, mamá. Te traje un yogur, porque no debes haber comido nada a la mañana vos. ¿Querés un yogur? ¿Eh? Mira. Te traje un yogur. Algo tenés que comer, mamá. Un yogur. Caminar. No querés comer, camina. Porque el médico dijo que tenés que caminar. ¿Ves? Vamos. Camina, que vas a estar bien. Va, camina. Buen día. Bueno, perdóname por haber llorado anoche. Me voy a comprar el diario. ¿Quién fue ese, Víctor? No, mamá, es Robert, mi marido. ¡Hijo de puta! ¡Mamá! ¿Y Víctor dónde está? Murió, mamá. ¿A mí? Murió. ¿Y Goran? Murió también, mamá. ¿Qué todo... fue? ¿Un incendio? ¿Qué pasó? Pero no, mamá, estás vieja nada más. Caminá. Buen día. Hola, Gloria. ¿Y Blanco? Está durmiendo. Sí, está durmiendo. ¿Y papá? Mi papá salió. Lo voy a ir a buscar, necesito plata. Nunca lo encuentro. ¿Vos querés desayunar? Tengo un yogur. No. ¿Un yogur? Mírame. Tenés una lagaña. Bueno, no me habré lavado bien la cara, Doris. Ya está, estás hermosa. ¿Y yo? ¿Cómo estoy? ¿Estás bien? ¿Estoy linda? Bueno, las dos estamos lindas, las bien. Tres en realidad. Bueno, chao, abuelo. Chao, abuela. Chao, nos vemos. Cuídate, por favor. Voy a la biblioteca. ¿Te vas a la biblioteca? A leer el diario, sí. Mamá, llévalo ya. Vos lees lento porque sos tonto, por eso lees. Voy a leer el diario porque... Estando tranquilo, prefiero ir. ¿Tonto? No lees. Hijo de puta. ¡Mamá! ¿Estás cansada? ¿Cansada? Sí, de caminar. No. Mirá que si te cansaste tenés que sentar, ¿eh? Ya se tendría que haber levantado. Ay, déjalo que duerma. Sí, que duerma. Sí, mejor que duerma, ¿no? Ay. ¿Quién me corrió la silla del lugar de vuelta? Ay, no sé. Tal vez se la llevó la corriente, la silla. ¿Y por qué no me llamás? Si vos me llamás, yo voy corriendo y te ayudo, hijito. No, me tenés que llamar. En la radio dice que está lindo afuera. Sí. ¿Cómo estás, Agus?
Y como me ves acá vieja, ¿cómo voy a estar? ¿Vos querés un yogur? Tengo yogur para ti. Tu mamá te parió durante todo un día. ¡Ay, sí! Porque yo... Ay, eras un bebé tan cabezadura. Porque yo hacía fuerza para que saliera así. Vos, no, para adentro. ¿Y te acordás? El doctor me decía, camine, señora, camine con pasitos chiquititos, así dilata, tiempo, así dilata. Mira el parque. Eras un bebé bonito, qué lástima. Nos vemos. ¿Querés que te acompañe? ¿Querés que te lleve? Franco, pero anda por la sombra, hijo, por favor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Parece mentira, mamá, 25 años. Que la mitad es 50. Un cuarto de 100. 100 es como una eternidad. Todavía no le compré el regalo. Es que la verdad que no sé qué comprarle, porque... A mí me saca tanto de quicio que esa enfermedad lo haya elegido a él. Pero realmente me saca de quicio, mamá. Mirá, si se hubiera enfermado ahora, yo le hubiera comprado la silla de ruedas, porque con lo que nos salió... Y él estaría contento, me diría, ¡ay, mamá, qué bueno! Mirá, qué bien que me viene, puedo andar por ahí, por el parque, putear un poco, darle de comer a las palomas. ¡Hija de puta, las palomas esas! Vienen. ¡Alas! No necesitas las piernas, las hija de puta. Sí, mamá, pero vos sí necesitas las piernas, así que camina. Caminá, porque el médico te dijo... ¿Qué vas a estar mejor? Sí, caminas. Va, camina. Dale, va. Todo. Camina. Camina. Va. A ver, vamos. Ay, y ojalá te enamoraras. Dale, mamá. Ojalá te enamoraras. Mira. Camina. Va. Por si te espero adelante, por favor, dale. No tardaremos mucho. ¿No vamos a tardar mucho? No, no tardaremos mucho. Vamos. Te espero en el... No, es que entrar y saludar, como corresponde. Yo sé que te es difícil. Y cuando le dije a mi familia que nos íbamos a casar, mi madre vomitó. Pero bueno, para mí también fue difícil ver el vómito de mi madre. Es que entrar. Sí, es cierto, tu mamá nunca me quiso. No, es más, te odia. Bueno, vos sos un hombre adulto, inteligente, ¿sí? A todos hay alguien que nos odia. Por ejemplo, mi papá también te odia. No. Sí. No. No, tu papá me apretó fuerte la mano en la boda. ¿No te acordás? Estaba muy borracho. Yo soy una chica inteligente y vos un vendedor de una boutique de ropa femenina. No tardaremos mucho, créeme. No vamos a... ¡Hola! ¡Hola! ¡Gente! ¡Hola! ¡Mami! ¡Hola! Ah, pero qué temprano que vinieron. ¿Hola? Sí, tenemos cosas que hacer por la tarde, por eso. No vamos a tardar mucho. ¿No? ¿La tarde tienen cosas que hacer? Sí. ¡Qué bonita se la ve! ¡No jodas, eh! ¡Ay, mami! ¡Otra vez con las malas palabras! Tenés la cabeza un poco sucia, mamá. Contaste que no te lavas. Pero, che. Bueno. ¿Me bañé? Bueno, no este mes, mamá. La voy a bañar. ¿Sí? No, no. Otra vez no. Mamá, vamos a bañar. No. Así que a la tarde tienen cosas que hacer. Sí, y impostergables. Mira, ¿que no quieren venir a la fiesta de cumpleaños? No, Rita estaba ocupada. Mijael, estás esquivando esta casa como si estuviera maldita. Pero bien que cuando yo me compraba un vestidito en tu boutique y festejaba mi cumpleaños, venías y me mirabas, ¿o no? Mía, eran otras épocas. Eran otras épocas, claro que eran otras épocas. Más vale que eran otras épocas. Pasa el tiempo. ¿Qué va a ser el tiempo si no es pasar? No puede hacer otra cosa. Pasa el tiempo. Pero a mí... Todavía los hombres por la calle me sonríen porque me ven linda. Todavía me ven linda. ¿Vos pensás que yo soy linda todavía? ¿No? Sí, estás cada día más joven. ¡Ay, no jodas! Decile. No, es que Rita tiene muchas cosas que hacer. Está muy cansada. Pero, ¿qué? Es el cumpleaños de mi hijo, que cumple 25 años, mija.
Rafael, por favor, decí, qué cansada, cansada estoy yo que me zumban los oídos del cansancio que tengo y ¿sabes qué? Huelo mal, huelo peor, mira, cada día huelo peor, como esta casa que se me está cayendo de a pedazos en vez de convertirse en un museo. Decile a tu hijo que llame a Abraham, por favor. ¿No lo llamó? No. Está bien, ¿eh? ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Sí, sí, está bien. ¿Está acomodado ya? ¿En esa ciudad? ¿Estás bien? ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Sí, sí, está bien. ¿Tiene novia? Sí, tiene novia. Sí. Ah. Sí. Y seguro que cambia a cada rato de novia, ¿no? Porque es joven. Claro. Seguro que sí. Mía. Branco también se va a enamorar, va a conseguir novia. Sí. Pero vos decile que lo llame a tu nene. Le digo que lo llame. ¿Te quedas tranquila? Sí. Dale. Porque viste que a la tarde va a haber mucha gente que no es de su edad. Y él tiene que hablar con gente de su edad. Dale, ¿está bien? Sí. Está bien, está bien. No hay shampoo. ¿Cómo que no hay shampoo? No, así que le lave los dientes. ¿Los dientes? Pero si... Mamá. Yo no quiero decir que vos seas una vaga. No. Vos cuidas bien a todos, ¿sí? Lo que pasa es que está vieja. Tiene olores, eso, ¿viste? Mami, ¿comiste hoy? No comí nada. ¡Ay, mía! Le compré un yogur y no lo quiso, Rita. ¿Tenés hambre, ma? Tengo mucho hambre. ¿Ves? Yo se lo doy. Trae. Esto es de niños. Ahora te traes una cuchara. Vos no sos una niña, mami. ¿No que no sos una niña? No, no soy una niña. Soy una vieja ya. Toma, mira, yo se lo doy. No puede ser esto. Toma, mami. Come. Come, que tenés que alimentar, mamá. Nos olvidamos el regalo, Mijail. Nos olvidamos el regalo. No sé dónde tengo la cabeza, anda a buscarlo. La tengo como un globo, así. Branco me no va a explotar. Branco no está. ¿Ah, no? No. ¿Dónde está? En el parque. Ah, qué lindo, sí. Lo vimos desde el auto. Quedó hermoso después de la remodelación. Che, y decime, ¿en tu parque la gente coge? Porque en el mío todos cogen. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y bueno, lo normal. Un horror, la verdad. A la mañana cuando llevo al perro, no lo puedo dejar ni cagar. Porque agarra los preservativos esos y mira si se agarra el SIDA. Una enfermedad terrible esa. No, no puede ser. No. Se lo vamos a dejar igual al regalo, la verdad. Porque si esperamos a que venga con esa silla aparatosa, tarda como media hora en llegar. ¿Sí? Se lo vamos a traer igual. La fiesta es a la tarde. Pero no podemos. Ah, y ahora tiene una silla mejor. Bueno, hablé con mi hijito y yo le dije, ¿por qué no lo llamas a tu primo? ¿Por qué cuando venís de visita no lo vas a visitar más seguido? Y él me dijo que tiene una silla simplemente aparatosa. Es así. Si van al cine, tienen que buscar que haya una rampa. Si van a los restaurantes, que haya espacio entre las mesas. Después, tomarse el taxi, doblar la silla. Todo eso cuesta plata. Bueno, pero la silla es mucho mejor ahora. No, bueno, simplemente aparatosa. Después viene la mirada de la gente, que te mira constantemente. En eso no hay malicia, ¿viste? Uno mira lo diferente. Pero bueno, era mejor antes. Cuando vos lo veías y decías, ¡ay, qué chico tan lindo! ¿Qué le habrá pasado? ¿Se rompió una pierna o solo camina un poco más lento? Rita, no puede usar más muletas. Blanco. Por eso digo, ¿era mejor o no? Vos decías, ¡ay, qué chico lindo! Ya se va a solucionar. Bueno, pero vamos a dejar el regalo igual. Fue muy difícil elegir. Las vidrieras estaban abarrotadas de cosas, ¿viste? Anda a buscar el regalo, Mijail. La fiesta es a la tarde. Tenemos cosas que hacer. Anda a buscar el regalo, Mijael. Cosas impostergables que hacer. La fiesta es a la tarde, Mijael. Para.
¡No jodas vos! Mi hijo cumple 25 años y ustedes van a estar, ¿ok? Tenemos cosas que hacer a la tarde. Muchas. Temo que la gata se me enferme de cáncer. La gata se me va a enfermar de cáncer, sí. Está muy cansada últimamente. Si venimos a la tarde, la tenemos que llevar a la veterinaria, ¿sí? O mejor, ¿por qué no me compro un animalito verde? Nunca tuvimos un animalito verde. ¿Un loro? Estaría bueno tener un loro. Pero mirá si empieza a repetir cosas que no me gustan. Mirá si dice cosas que no queremos que escuchen los demás. No, no le vas a dejar la jaula abierta y que se escape por ahí. Esto no es una jungla. No, ¿no es cierto? Bueno. ¿Nos vemos a la tarde? Nos vemos. Mami, estás hermosa. Bañala, mía. ¿Te gusta el yogur ahora? Mira, ¿querés un poquito más? No. Te voy a hacer una sopa igual, porque algo más tenés que comer. No, no quiero sopa. Está más flaca, Rita. ¿O no? ¿No te parece? No sé, no sé. A mí me parece que sí, le queda bien. Sí, sí. Y se lleva bien con Mijael, ¿viste? Qué suerte. Mejor. Mejor así. Vos nunca lo quisiste a Mijael. Claro que no, porque Rita era una chica inteligente. Y yo era hermosa, mamá, y mírame ahora. Está bien así. No, mamá. Sí. Nada está bien, mamá. Vamos. Tenés que caminar, mamá, porque viste que los médicos dicen que todos tenemos que caminar. Camina, mamá, por favor, camina. Ojalá te enamoraras, ojalá, ojalá, ojalá. Camina, mamá, camina. Te va a hacer bien. Dale, camina. Gracias por hacerme compañía mientras espero a tu hermana. Es agradable esperar así con vos. Perdóname si hablo mucho, ¿eh? Tu hermana es realmente encantadora. Muchos la quieren. A mí no demasiado. Quizás porque no soy tan linda como ella. ¿Qué? No soy linda. Y soy lo suficientemente grande como para saberlo. Como vos. ¿Qué estás en esa silla porque no sabes caminar bien? Sos linda, Sara. ¿Y vos caminás? ¿Viste? No tiene demasiado sentido mentir, Blanco. Tampoco te creas que me considero fea, ¿eh? No. Yo tengo una boca linda, soy flaca y... de algún ángulo soy linda. Pero no soy lo suficientemente linda como para que alguien me diga que soy linda. Ni lo suficientemente alta o flaca como para ser modelo. Como vos. Que no caminas lo suficientemente bien como para no necesitar unas sillas, unas muletas o un bastón. Doris, ya debe estar casi lista. Muchas chicas pueden ser médicas y estudiar mucho, ¿sabías? Pero no hay nada que te haga ser más lindo o más flaco como para ser modelo. Yo preparo con anticipación lo que me voy a poner. Por ejemplo, el negro me queda bien. Qué bueno. Es raro, ¿no? Que exista ropa de diferentes colores y que al ponértelas te van a ver diferente. No tenés muchos amigos vos, ¿no? Eso también es raro. Eso que te he mandado la invitación a Facebook. Pero vos dale que no querés y dale que no querés. Hay tan poca gente que espera con vos, Blanco. No podemos estar solos. ¿Quién te dijo eso? No podemos. Si no, ¿cómo sabrías que llegó la mañana? ¿Mm? ¿Quién te diría hola, buen día, qué tal, hasta luego? Vos solo no te podés decir hola, qué tal, buen día, adiós, hasta luego. Alguien te lo tiene que decir. ¡Doris! Si no, dejá, no la apures. Ya está, no lo más, no lo más.
Mauricio es muy lindo también. Lindo. Bueno, yo solamente te quiero decir una sola cosa más. Yo solo quiero decirte que no podemos estar solos para siempre. No, no podemos. Ni callados. ¿Mm? Lo que a vos te gustaría. Bueno, yo no puedo. No lo intenté mucho tampoco, pero bueno, es mi punto débil. Pero si no, digo, ¿para qué existe la boca, la lengua, los dientes? ¿Eh? ¿Para estar callados? ¡Doris! ¡Blanco! Yo solo quiero que hables conmigo. No podemos estar solos. Si no... Sí, ¿para quién existirían los colores? ¿Quién me mentiría que soy muy linda si no fuese por otras personas? Entonces no existiría ni lo feo ni lo lindo. Sería una lástima que no existiera lo lindo. Ay, estaba hablando por teléfono, perdóname. No pasa nada. Hoy es el cumpleaños. Ay, no lo sabía. Ay, ¿qué? ¿Tampoco? Ay, te tengo que dar un beso. Mi hermanito mayor cumple 25 años. Te voy a hacer un regalo. ¿Sabes quién me llamó? ¿Qué? Tim. ¿Tim? Sí. ¿Y cómo? Alguien le pasó mi número de teléfono. ¡Ay! No lo hagas esperar. Ay, estoy media nerviosa. ¡Ay! ¡Estoy muy nerviosa! Y justo en tu cumpleaños, yo te voy a hacer un regalo. Yo te lo prometo. Un regalo bien, bien, bien lindo. Yo también estoy feliz. ¿Por? Por ella. Ah. Hoy en día es muy difícil conseguir un novio. Hay cada cosa en la calle. Mira, el otro día iba caminando por la calle y siempre los descubro mirándome fijamente las tetas. ¿Estás haciendo vos ahora? No, te lo acabo de mencionar. Por eso, vos sos diferente. Seguramente porque pasas mucho tiempo solo, pero bueno. Hoy en día, todo es sexo. Todo es sexo. Lo único que le interesa a la gente es el sexo. Si no, fíjate, vas a la panadería y alguien está teniendo sexo. Prendes la tele y alguien está teniendo sexo. Si caminas 10 cuadras y alguien está teniendo sexo. Sexo, sexo, sexo. Es un poco asqueroso tanto sexo. Bueno. Aunque un poco está bien, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque si no existiera el sexo, no existirían las personas. ¿Mm? No existiría el mundo, no existirían los niños. Bueno, los niños también son un poco asquerosos. Oh. Bueno, pero no sé, no existiría el planeta. Y no te regalé nada para tu cumpleaños. Ah, no importa, Sara. No te regalé nada para tu cumpleaños. Es que no lo sabía. No pasa nada. Blanco. Pero hace semanas que vengo acá, que hablamos un montón y vos no me decís que es tu cumpleaños. ¿No te gustan los cumpleaños? A mí tampoco me gustan. No me gustan tampoco. Siempre me escondo o invento alguna enfermedad. Sí, muy poca gente se acuerda de mi cumpleaños, así que todo sale bien. Aparte yo cumplo en invierno, que es la época de las enfermedades y esas cosas. Y yo tengo la inmunidad baja, ¿qué le vamos a hacer? No, para tu cumpleaños. ¿Ves? Si tuviera Facebook, yo me hubiera enterado, Blanco. Sí, porque en Facebook te dice, hoy es el cumpleaños de Blanco. Entonces yo hubiese elegido una foto tuya y te hubiese puesto me gusta y un mensaje hermoso. No sé. Esas cosas a mí siempre me ponen de buen humor. Quiere que nos encontremos en 15 minutos acá en la esquina. ¡Ah! Ay, justo en tu cumpleaños. Vos me vas a perdonar el manto, ¿no? Me vas a perdonar. ¿Escuchás? ¿Qué? ¿Escuchás? No. Son las mariposas en mi panza que no paran de volar. Ay, es que estoy un poco feliz, bastante feliz. Te voy a regalar algo hermoso. Bueno. Algo hermoso, hermanito. Espero. Acá, sentado. Tu hermana es muy linda. ¿Sí? A mí me gusta la gente linda. Qué bueno. Sí, porque es así. Hay gente que es muy linda, hay gente que es más o menos linda, y hay gente que, bueno, que no es para nada linda. Es así.
hermano no me quiere. Pero yo no desisto, ¿eh? No, porque hasta la gente más linda necesita de alguien que le haga compañía cuando se aburre. ¿Sí? Que te invite a tomar un café un día lluvioso, o que te invite a ver una peli, al cine. No podemos estar solos. Y estamos solos a menudo, Branco. Sumate al Facebook. Dale, Branco. Es que ahí, yo te explico, ahí vas a encontrar a grupos de personas que se agrupan a otros grupos de personas y comparten frases, pensamientos. Sí. Algo que te haga sentir un poquito menos solo. Aunque estamos solos, pero que te haga sentir un poquito más vivo. ¿Te mando una invitación? No hace falta. Oh, pero te vas a sentir mucho mejor. No, Sara. Tonta, no haberte regalado nada para tu cumpleaños. No, está bien, Sara. Disculpen, si me quedo un segundo más, las mariposas que hay en mi panza se van a caer, se van a morir y no me puedo morir hoy. ¿No? En tu cumpleaños, digo. No, claro. Sí. Obvio. Hermanito, te voy a comprar un regalo divino, hermoso. No tendría que haberme puesto esto. El marrón no me queda bien. ¿Segura no querés nada para tomar? ¿Tengo... No, gracias, gracias, Franco, gracias. Sos tan amable y yo una tonta no haberte comprado nada para tu cumpleaños. Pero no te preocupes, Sara, ya pasó. Que no lo sabía. Pero bueno. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos, dale. No, Sara, ¿para qué? Cerrá los ojos. Dame tu mano. ¿En serio? Sí. Yo también, viste que pues, tenía que comprar el regalo de Branco, pero... ¿Y conseguiste? No, no conseguí nada. ¿Una camisa, unos zapatos? ¿Camisas tienes? ¿Zapatos? Bueno, pero mirá, me compré una cosita para mi vestido, que dejarlo lo de Mijael, ¿pasé? No. Hoy dale, a la noche lo veo. Pero si a la noche te dormís, va. No conseguiste nada para él. No conseguí nada. Yo quiero que vos me acompañes. Vamos de la manito. Y veamos las vidrieras para llegar a mi cuarto. No, estoy cansado. Y vos me ayudás a elegir. No, estoy cansado. Y por lo menos para no caer. Pero algo tenés que conseguir. Por ahora nos agarramos de las manos, que van a transpirar. Tomá, te doy más plata. No quiero más plata. Quiero que me acompañes. Tomá, agarrá. Pero, Robert, quiero que me acompañes. Pero, vamos, Robert, acompáñame. Te quiero. Sara. Ay, carajo, te quiero. Bueno, no sé si tendría que haberte dicho que te quiero, pero te lo dije, así que fíjate cómo están las cosas. Y no sé si te quiero porque te quiero o porque estoy enamorada del amor. Pero te abrazaría todo el día.
Y sí, te quiero porque te quiero y también porque estoy enamorada del amor. Y no, no te abrazaría todo el día, solo lo que a vos te quedara más cómodo. Pero lo estaría haciendo todo el tiempo. ¿Qué? Perdóname, porque vos no me querés todavía, pero yo sí te quiero. Yo te quiero y te necesito para que los días pasen más fácilmente. Y no te lo digo porque sea egoísta, te lo digo porque así son las cosas y así es este mundo y no se puede vivir sin amor. ¿Eh? Yo ya lo intenté y no se puede. Perdóname, yo sé que soy un poco pesada, pero si te aburro, rompemos. Y yo me voy. Sí, total, yo ya sé cómo olvidarte. Sí. Lo único que tenés que hacer, ¿sabes lo que tenés que hacer? Caminar. Caminar. Lo único que tenés que hacer es caminar, caminar. Y agarrar todas las cosas que vos me regalaste. Las fotos, las cartas. Y todas esas cosas, las vas rompiendo una por una, hasta que en algún momento pasa el tiempo y te sentís mucho mejor. Franco, yo te amo. Y amo cada parte de tu cuerpo. Y si te estoy diciendo todo esto, es porque no quiero que las cosas que puedan pasar no pasen. ¡No! ¡Todos son tan vagos! ¿Nadie quiere enamorarse? Bueno, yo sí me quiero enamorar y me quiero enamorar de vos. Y que no me importe nada y gritarlo. Bueno, yo ya te dije que te quiero, así que fíjate qué vas a hacer con esto. Y voy a volver esta tarde a la fiesta de tu cumpleaños, que seguramente la tendrás. Sí, igual no va a ser una fiesta tan grande. No sería de muy buen gusto hacer una fiesta muy grande. Pero voy a venir. Sí, sí, sí. Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Franco? Que cuando la gente cumple años se pone sensible. Se pone sensible porque envejecemos. Y cuando envejecemos, nos morimos. Y envejecemos todo el tiempo. Así que voy a venir a la fiesta de tu cumpleaños. ¿Y sabes qué? Me voy a poner el vestido azul. Sí. Sí, el vestido azul a veces me queda bien. ¿Bien? Sí. ¿Nos vemos? Bueno, nos vemos. Chao, Branco. Chao, Fer. Ay, Sarita, la estaba yendo. No, pero yo sí, me mamá. Iba a dejar... yo no quiero interrumpir nada, yo dejo este paquetito y tengo que salir otra vez porque me tengo que comprar un regalo. No, está bien. Y acá, vengo un minutito, mira, le digo que lo quiero a mi hijito, que lo quiero tanto, tanto, que podría reventar como un globo de lo mucho que lo quiero. Lindo. Bueno, pero es lindo el amor de una madre a su hijo. Sí. Un poco triste también, pero... ¿Qué es triste? Lo del globo. Explota. Bueno, nos vemos a la tarde. Dale, ¿sí? Chao. ¿A la tarde? Sí, mamá. No me di cuenta de ofrecerle algo para tomar. Ay, que yo viste que viene tan poca gente a esta casa que yo me olvido de los modales, tranquilo. Claro. Sí, mamá. ¿Qué? Esta chica, ¿no? Que... habla mucho, ¿no? Que es rara, ¿no? Que dice mucho, habla mucho, ¿no? Es realmente rara, es más molesta que un grano en el culo. No. Bueno. Si querés, le digo que no venga. Si a vos te molesta, yo le digo que no venga a tu cumpleaños y listo, ¿eh? No me molesta. Ah. No, a mí tampoco me molesta. No es que a mí me moleste y como... No, yo sí me parece que está bien. Si a vos te gusta, está bien. No es que yo tenga algo contra ella. Está bueno que tuvieras una novia, por ejemplo. ¿Cómo no? Sí, pero no sé si ella justamente... Porque yo sé las chicas que a vos te gustan. Son chicas que... otro estilo. Yo veo las revistitas que vos mirás y me parece que... Bueno, pero ¿qué tiene de malo, hijo? Si... ¿Eh? ¿Vas a tener una novia ya? Sí. Bueno, si me tiene que gustar, me gustará, che. ¡Qué difícil es hablar con vos, Branco! ¿Por
mamá, porque vos no debes haber comido. Voy a dejar esto. ¿Dónde? No, debe hacer una sopa. ¿Dónde están todos? ¿Vos quiénes, abuela? ¿Tus amigos? No están. No están, no, ya veo que no están. ¿Qué pasó? ¿Se quemaron en un incendio y no están? No, abuela, vos estás vieja, no. Ah, yo estoy vieja. Bueno, pero ¿dónde están entonces? No están, abuela, porque me estorban en camino si están acá, abuela. Ay, qué cabeza la mía, me olvidé otra vez que vos no podés caminar. Y tu mamá te parió durante tanto tiempo. Te voy a contar algo. Yo te hablé, no sé si te hablé alguna vez de un Víctor. Sí, abuela. Ah, te conté, sí. No sé, porque yo tengo todo medio nublado, medio borroso. No sé si lo quería. Sí, lo querías. Lo quería. Sí. No era lindo, ¿eh? No, más bien tiraba feucho. Pero el tipo, en la cama, se la sabía todo. Me lo contaste, abuela. A mí me lo ¿Y qué más te conté? No, en realidad no me acuerdo. Yo me acuerdo solo de esos brazos fuertes que tenía. Bueno, todo el tiempo me tenía. Sí, me lo contaste todo, abuela. ¿Y qué más te conté? Decime. Que te llevaba de viaje. ¿En serio? Sí. ¿Me llevaba de viaje? ¿Y a dónde me llevaba de viaje? A recorrer el mundo. Ah, sí. Qué lindo. ¿Y qué más? Te compraba joyas, tapados, pieles. Maravilloso ese Víctor entonces, sí, ¿no? Un hombre así. ¿Y dónde está ahora? Ah, murió, bueno. Ay, la puta que lo parió. ¿Cómo que murió? Yo lloré mucho. No sé, abuela. Sí, me olvidé de eso. Menos mal que me olvidé de eso. Porque si lo quería tanto, tengo que haber llorado porque me tiene que haber dolido. Por suerte, de eso me olvidé. Ojalá se olvidaran de los cumpleaños acá. No, que se van a olvidar acá. Esto nos cagan, se acuerdan. Bueno, ¿te acuerdan, Branco? Branco. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Sabes que yo sé que vos me estás mintiendo un poco? ¿Lo sabes? Lo sé. Ah. Y sabes que yo sé también que a mí nunca ese Víctor me llevó de viaje a ningún lado. Lo sé. Ah, lo sabes. ¿Y sabés que yo sé también con quién me casé? A pesar de que el único amor de mi vida fue Víctor. O sea. Entonces estamos fingiendo un poquito, ¿no? Un poquito nomás. Para sentirnos mejor. Sí. Y sí, abuela. Pero para sentirme mejor, abuela, me voy a dar una ducha porque hoy transpiré mucho, ¿sabés? Bueno. Saltame, abuela. Ojalá te enamoraras, ojalá. Sí, abuela, ya estoy. Ojalá. ¿A dónde vas? ¿Te vas a duchar? Ah, voy con vos. No, te ducho, te ayudo. No, mamá. Pero, bueno, llamame si precisas algo, no sea cosa que te resbales, ¿eh? Sí, sí. Mirá, mamá, te hice una sopita. Mirá, algo tenés que comer, mamá. Mirá. ¿Eh? Somos humanos, tenemos que comer. Nadie come en esta casa. Qué lástima. Comé, mamá, por favor, mirá lo que cociné. Mirá lo linda que me salió la sopita. Ah. Decime una cosa, ¿vos apagaste la cocina? Ay, no. Ah, no, claro. Anda a apagar esa cocina urgente. A ver si estalla un incendio todavía, porque esos incendios se estallan tan fácilmente. En este momento hay fuego por toda la ciudad. Yo veo las llamas de acá. De acá se ven, ¿las ves? Mirá, todo se quema, todo arde, todo. ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo que te importa con quién estoy hablando? No hay nadie. ¿No? Tal vez estés mal de la vista, vos. Ándate a la concha de tu madre. Pies, por favor. No. Ándate al carajo, la concha de tu madre, hijo de puta. Nunca puteaste antes así. No sé, no me acuerdo. Yo sí que me acuerdo. Tal vez no me hayas escuchado entonces, vos. Lo que pasa es que esto que yo tengo es una enfermedad que me hace olvidar las cosas. Y como me hace olvidar las cosas, me olvidé que no debía putear y por eso puteo.
¿Ves? ¿Ves que también puedes hablar bien conmigo? Claro que puedo. Cuando quiero, puedo. ¿Dónde están todos? Todos se fueron. ¿Querés que te dé un poco de sopa? No, no quiero. Nada más, tenés que comer un poco de sopa. Debe estar muy rica, riquísima. No quiero. Oye, acá está. Todavía no se enfría del todo. No quiero, te digo. Te doy cucharada con cucharada. ¡No quiero! ¡Andate de acá! ¡Andate! ¡Andate! ¿Quién te llamó a vos de esta casa? ¿Quién? ¿Quién? Decime quién. Mirá lo que hiciste. Mirá. Mirá, hijo de puta. ¡Andate! Yo si quiero tomar la sopa, la puedo tomar sola. ¡Andate! ¿Entendés? ¿Y ahora? ¿Ahora dónde vas? Que no quiero molestar. ¿Por qué te corres así? Yo me puedo olvidar de las cosas, pero no estoy ciega ni sorda. No, no, no. Esto que tengo es una enfermedad. Decime que lo entendés, por favor, decime que sí. Sí, 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 una enfermedad. Yo sé que esto te saca de quicio a vos, te saca de quicio, te pone muy mal. Y a mí también me pone muy mal. Vos me sacas de quicio un montón, pero no puedo hacer nada, nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Que mañana voy a estar mejor, ya vas a ver. Nunca se sabe. ¿A vos te da lástima esto? ¿Te da lástima? Que estás enfermo. No, que estás vivo vos. ¿Y yo qué le puedo hacer? No sé. ¿Qué le puedes hacer? Le voy a dar un paseo. ¿Qué paseo? Pero vuelvo más tarde. Bueno, volvé. Andale. ¿Necesitas algo? ¿Qué dijiste? ¿Necesitas algo? Mira que yo no recuerdo esas palabras tuyas jamás. Me olvidé de lo que sabía, de lo que no sabía también. Pero nunca me dijiste. ¿Necesitas algo? No me acuerdo. ¿No te acordás, Oliver, eh? Ah, no te acordás. ¿Cuál de los dos está más enfermo, eh? Nos vemos. ¡Anda! ¡Pasea! De que te vaya me acuerdo muy bien, sí. Sea, ¿qué pasa, mamá? ¿Que lo puteaste otra vez? Solo un poco. Pero sabes bien que no le gusta que lo putees. Se pone mal, es sensible, no le hace bien. ¿Por qué tenés que putear tanto? Aparte con todo lo que han pasado juntos. ¿Qué cosas pasamos juntas? Pero mamá, ¿no te podés haber olvidado de todos estos años? No debe de haber sido tan importantes estos años. Mamá, estuviste con él toda la vida. Él entonces no debe de haber sido importante. ¡Cállate, mamá! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Basta! El médico dijo que tenés que caminar y que te tenés que callar. Que callarse a veces hace bien. Por favor, cállate. Porque ahora no te acordás. Vos no te acordás, pero seguramente mañana te vas a acordar. Porque te casaste con él y no con Branko, con Slavko, con el otro. ¿Cómo es que se llama? Goran y Gor y todos estos. Y te vas a acordar porque te casaste con papá. Qué terrible que fue ese incendio, ¿eh? Callate, mamá, por favor, callate. Callate y caminá, que te va a hacer bien. Vas a ver que mañana vas a estar mejor. Caminá. Queda bien, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Te acordás la primera vez que me dijiste que un vestido me quedaba bien? Fue lo único que me dijiste. Y yo te llevé atrás del garage. Y yo era linda y tonta, ¿no? Me ayudás, no hacía falta cortejarme mucho. Ay, era tan fácil ser joven. Teníamos toda la vida por delante. Ah, despacito. Teníamos la vida por delante. Y aquel entonces, ese entonces era el futuro. Ah, todo a partir de ahí fue el pasado, ¿no? Ah, está bien, déjame. Te quería mucho. Te quiero mucho. Yo lo único que te pido es que me acompañes a comprar un regalo para nuestro hijito, porque yo estoy nerviosa. No tengo mucho trabajo, no. Pero un regalo nada más. ¿Me podés acompañar?
no tenés tiempo de hacerlo. Bueno, puede ser que yo no te desee tanto como antes. Pero bueno, te necesito. Yo lo único... Ahora te necesito acá, que me acompañes. Que no me dejes sola con todo esto. ¿Qué importa si... Bueno, te quería, te quiero, te querré, pero son tiempos verbales. Ya va a llegar un momento que yo no voy a necesitar tanto tu amor. Pero bueno... Te necesito, te necesitaba, te necesitaré. Hola, soy Mía. ¿Cómo estás? Me duele la espalda. ¿Te hago un masaje? Bueno. Me duele. Bueno, claro, hay que ser un poquito fuerte el masaje. ¿Vos sabés que me acordé de Víctor? Sí, ¿dónde está mi Víctor ahora? Se murió, mamá. ¡Duele! Se murió. Qué lástima que murió porque Víctor daba muy buenos masajes. Sí, mamá. ¡No se apretando fuerte! No. Bueno. Sí, mamá, ya nos dijiste en la cámara. Sí, bueno. Eso, en la cámara, yo lo quería mucho, ¿eh? Ah, sí, bueno, ahora déjanos un ratito solos, mamá. ¡Me vas a lastimar! No te voy a lastimar, porque así es como se hace. No te digo que me dijeron los médicos de Branquito cómo hay que hacer. Así, se aprieta. ¡Nevio! ¿Eh? ¿Dónde está Nevio? Se murió, mamá. ¡Y Goran! ¡Y Goran también se murió, mamá! ¿Acordás que... ¡Basta! ¡Basta! ¡Y el asco! ¡Se murió también! ¡Me voy al parque! ¡Serio, terrible! No. Sabes que Víctor no se murió nada. Víctor va a aparecer por esta puerta. ¡Me abran las ventanas! ¡Que entre un poco de aire! Y nos vamos a dar cuenta de que nos equivocamos, que todo fue una gran confusión. Y no, ¿qué sentido tiene todo este tiempo? Están haciendo todos estos incendios, todas estas muertes, toda esta vida no tiene ningún sentido. No comiste nada, mamá. Mira, ¿querés que te caliente la sopa? Está rica. No quiero. Pero quiero agar. Sí, probala, te va a hacer bien. Mira, ¿de qué es? De hongos. Ah, no, si es de hongos, no. ¿Por qué no? Porque no me gustan los hongos. Sí te gustan los hongos, mamá. Siempre te gustaron los hongos. No me gustan los hongos. Mamá, no te acordás que te gustan los hongos, pero siempre te gustan. ¿Cómo no me voy a acordar? No voy a saber lo que me gusta a mí y lo que no me gusta. Mamá, ¿no te acordás cómo se llama tu marido? Me vas a decir que te vas a acordar si te gustan o no te gustan la sopa de hongos. Hijo de puta. ¿Qué te pasa ahora? Así se llama mi marido. Camina, mamá, por favor. Camina. Camina, por favor, te lo pido, camina. Anda. Camina. ¿Otra vez con la luz apagada, mamá? Estoy descansando. No está bueno que estés todo el día con la luz apagada. ¿Y dónde están todos? Se desparramaron por ahí. Mírame. ¿Estuviste llorando? ¿Y vos dónde estuviste? Tomando un café con un chico. Oh, hoy es el cumpleaños de tu hermano. Tenés que estar con él porque tienes que estar con gente de su edad. Ya lo vos temas. Tenés una cabecita, sos igual que yo, mirá, una cabecita loca. Claro, vos la disfrutás. Se llama Tim. Y no sabés lo lindo que es. ¿Y qué querés que te diga yo? Que te pongas contenta, un poquito más, por favor. Bueno, pero ya vamos a mejorar un poco de la enfermedad esa que tiene. Y me voy a poner contenta por todo, che. Yo ya sé que no es el día, ma. Y que no es el momento. Pero tengo un montón de preguntas. Me estoy enamorando. Y tengo miedo. Eso está bien, está mal. Y tengo miedo. Cuando estábamos tomando un café, me agarró de la mano y me acarició. ¿Viste cómo pequeñas cosas te ponen feliz? Mírame a mí. Yo fui a lo de Mijael
y me encontré este vestido que estaba en oferta. Mira, y ¿sabes qué? Me hizo un descuento. Y me dijo que me quedaba bien. Todos me dijeron que me quedaba bien. Y ¿sabes qué? También me dio un cupón para un sorteo. Capaz que me lo gano, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿sabes qué? Mejor me lo saco, ¿no? Porque mira si lo mancho. Te queda hermoso. Y si lo mancho, porque mejor las cosas hay que usarlas un poquito. Ma. Y guardarlas, como el amor, los vestidos, las lágrimas, ¿no? Tengo tantas cosas que quiero saber. Hay tantas preguntas. ¿Vamos a estar bien? ¿Vas a volver a ser mi mamá? Bueno, ahora anda mejor que vayas afuera, un poco, que salgas. Porque hay todo el mundo en la calle, todavía falta para la fiesta. Llámalo, chico ese. Llámalo, anda, aprovecha que está tan lindo afuera, vos que pongo. ¡Ay, Rita! Querida, mía, vine más temprano. ¿Qué temprano que viniste, sí? Sí. Bueno, pasá, sentate. ¿Te ayuda en algo? No. ¿Poner la mesa? No, si se me quemó la torta, ¿podés creer? No. Ahora estoy haciendo otra, pero se me quemó. Yo te iba a traer una, pero la verdad que con este calor, sí. Te iba a derretir la crema, el dulce de leche. Sentate, sentate. Ya que viniste, sentate. Mi gata no tiene cáncer. Ay, perdón, no te pregunté, disculpame. No, no pasa nada. Qué suerte, mirá. Bueno, ahora el tema va a ser que la tengo que sacar, ¿viste? En febrero va a querer salir. Tiene que coger un poco, pobre. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y el perro? ¿El perro qué dice? Sí, no le gustó mucho, ¿viste? Pero bueno, se va a tener que acostumbrar. Sí, claro. No, sí. ¿Y Mijael? En el parque se quedó un ratito. Ah, lo arreglaron. No sabes lo lindo que está. Sí, ya me dijiste. Ah, ¿te dije? Silencio que hay acá. Sí, porque están todos descansando. Y, ¿sabes qué? Branco se está bañando. ¿Solo? Sí, Rita, solo. ¡Qué bueno, eh! Que vos no tengas que hacer fuerza. Claro, las aberturas de las puertas son bien grandes. Le entra la silla esa. Pensándolo bien, todo es grande acá para él. Está bueno eso. Ah. Sí, está bueno. ¿Estás durmiendo bien? No, se me terminaron las pastillas. ¿Querés una? No. ¿No? ¿Vos estás bien con Mijael? Sí. Él estaba un poquito gordo, pero... No, se los ve muy bien, pero... antes no se los veía tan bien, por eso te pregunto, ¿no? Pero ¿no? Sí, que está gordito, sí. Puede ser. Qué loco. Qué loco que vos te hayas casado. Sí, ¿no? Yo no pensé que me iba a casar. Nadie pensaba que vos te ibas a casar. Ay, esto sí. ¿Por qué te casaste vos? ¿Por qué me preguntas por qué me casé? Ay, no sé, porque quiero saber, Rita. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué me casé? No sé. A veces veo películas de zombies, de mafiosos, de chinos, y me da miedo, y voy al cuarto, y lo veo a mi marido, le agarro fuerte la mano, lo abrazo así, así, por eso me casé. ¿Por los chinos malos? O japoneses, no sé. Tu nene llamó. Sí, le dije que llamara. Llamó a la tarde. ¿Le dijiste? Qué lindo gesto. Sí, está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Está disfrutando? Disfruta. Sí, y trabaja. Trabaja. Y usa traje. Usa traje y corbata. Sí, usa. Acá,
también camina. Solo que un poquito más lento. Es bueno, mi nene, y yo no le pude hacer ni una torta, mirá. Y vos tenés un marido que mira a los padres. Y un hijo que la disfruta. Hoy llamó, mijito. ¿Sí? Sí. Llamó para contarme que lo ascendieron. Le dieron 3 pasajes a distintos destinos que le elijan. Le aumentaron el sueldo. Ya se recorrió el mundo entero él. Salió ambicioso como yo. Me llama para contarme sus éxitos, pero no sé qué decirle. Es bueno tu niño. Sí. Por lo menos no se olvidó de vos. No. No se olvidó de mí, ¿sabes? Eso yo ya lo sé. Lo que pasa es que yo me estoy olvidando del mío. Y el problema es que me gusta olvidar. Rita, por favor. No sé. Con lo bueno que estoy. Yo pensé que iba a ser distinto, ¿viste? No sé. Plancha las camisas mejor que yo, el idiota egocéntrico ese. Rita. Bueno. Por lo menos tengo un perro y un gato. Que me hacen fiesta cuando llego a casa. Me hacen así, así. Hasta que se mueran. Bueno, ahí me compré un canario, ¿no? Por ahí se lo compro un gato. No sé. Me llevo bien con los animales porque no hablamos el mismo idioma. Debe ser eso. ¿Me das una de esas pastillas canadienses, por favor? Lo intenté. Estoy gastando mucha plata en pastillas, pero veo. Algo tengo que hacer. No, yo probé con todo. Pero ¿sabés lo que a mí me ayuda realmente? Antes de irme a dormir, cierro los ojos así fuerte y me imagino que Branco camina. Qué lindo. Y eso sí me ayuda. Yo a veces me imagino cosas también. Mi hijo es maricón. Ya lo dije. Oh, ¿y vos cómo estás? No sé. No está bien. Tampoco estás loco. No. Normal. No. ¿Y Mijael? No. ¿Mijael? A Mijael no se lo dije todavía. Estoy esperando que me haga enojar. Que me haga enojar. Y ahí, cuando me hace enojar, ahí le digo: ¡Mijael! ¡Mijael, tu hijo es maricón! ¡Maricón es tu hijo! Por ahí se infarta. No se sabe nunca, ¿viste? No. Nunca se sabe. Nada. ¿Qué buscas, mamá? ¿Qué buscas? El tapado de pie que me regaló Víctor. Lo estoy buscando y no lo encuentro. No te regaló ningún tapado, mamá, por favor. No. ¿Qué me regaló? Si me lo dijo Branco. Y me dijo también que me llevaba de viaje. No, ese era papá. No te llevaba de viaje, mamá. No. Era Víctor. No. ¿Y dónde está Víctor ahora? Se murió, mamá. Ay, se murió. Porque lo parió. ¿Pero qué pasó? Yo estuve triste. Y capaz que sí, pero cuando te enteraste habrás estado triste un poco. Aunque no creo, porque ya lo habías dejado por papá. ¿Por tu padre? Sí, lo había dejado por papá. Claro. Imposible. ¿Cómo lo voy a dejar por papá?
si yo nunca lo quise a tu padre? Sí, lo querías. ¿Y lo querés a papá? Sí. No, sí, al único que amé fue a Víctor. No, ustedes dos me están mintiendo. No. Las dos me están mintiendo. Yo le di todo y las dos son dos hijas de puta. ¡No, Chito, la boca, mamá! ¡Chito! Desde que te enfermaste estás con ese Víctor. Si no se hubiese muerto, ¿eh? ¿Eso sería amor? ¿De qué clase de amor me estás hablando, mamá? ¿Dónde está ese amor, eh? ¡Amor! 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 No existe ese amor, mamá. 168 capítulos dura. En las novelas van los protagonistas hacia el altar, lucecita, ¡pam! Ahí se termina el amor, mamá. No me hablen más de ese amor, mamá. Por favor, viejita. Ojalá, ojalá no se enamoraran. Ojalá, ojalá. Ojalá. ¿Qué pasó? Mamá, hablando de Víctor otra vez. ¿Necesitas una mano? No, estamos bien. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Valió la pena? Esto, ¿no? Que construiste. ¿Valió la pena? Hice una pregunta, papá. Vos estás viejo, te estás por morir, te vas a morir pronto, seguramente. Digo, ¿no? ¿Valió la pena casarse con mamá ahora que está tan enferma? Estoy viejo. Ya no sé. No lo sé, no lo sé. Ya sé, te vas a morir pronto, por eso te quiero que me digas. Porque por ahí nunca hablaste conmigo, entonces no me dijiste nada. Yo ahora quiero que me digas, papá. Quiero que me digas, ¿no? Porque te vas. Yo no le voy a decir a nadie lo que vos me digas. ¿Vale la pena, papá? Esto que construiste alrededor nuestro, con estas cáscaras feas y malolientes a tu alrededor, que somos nosotros, ¿vale la pena que yo llore tanto, papá? ¿Vale la pena que yo esté así por Franco? ¿Qué querés? ¿Vale la pena vivir, papá? Bueno, por lo menos te toqué. ¿Vamos a buscar una corbata? Sí, vamos a buscar una corbata. Sí. Se cumple de un chico de 25 años. Por eso, mira. ¡Ah! Vamos a buscar una corbata para el cumple de ese chico. Mira, mira, Branquito. Va, papá, vamos a buscar una corbata. Franco, ¿sabes que estoy buscando y no lo puedo encontrar? ¿Qué cosa? El tapado ese que me regaló Víctor. ¿Y debe estar en el altillo, abuela? Si no tenemos altillo. ¿No tenemos altillo? Ah, sí, debe estar en el altillo. Pero no, antes te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Vos sabías que existía un tal Víctor, ¿no? Yo te hablé de Víctor. Sí. Bueno, ahora te digo que no existe. No existe, no, mentira, abuela, mentira. Debes estar pensando mal, abuela. Yo lo inventé todo lo inventé. No, yo. Desde que te enfermaste estás hablando de Víctor, abuela. O sea, Víctor. Imposible que no exista Víctor, abuela. No, Branco, no. ¿Sabes lo que pasó? Que mi vida era una vida aburrida. Muy aburrida. Transcurría el tiempo y no pasaba nada. Y yo esperaba y esperaba a ver si sucedía algo. Y nunca sucedió nada. Entonces inventé todo lo que inventé y lo inventé a mi Víctor. Y cuando me enfermé y me olvidé de todo, de lo único que no me olvidé, fue de lo que había inventado. ¿Y sabes por qué?
porque esa fue la parte más linda de mi vida. Por eso, Blanquito. No se lo vas a decir a Oliver, no, me lo prometes, por favor. Sí, hola. ¿Qué pasa? Au. Tiene un día hoy terrible. Franco, ¿vos me querés contar algo a mí? A mí me podés decir lo que quieras, hijito, ¿eh? Yo lo puedo soportar. Si vos tenés que contarme algo, hablar conmigo de alguna cosa. ¿No? Bueno. Todavía no te compré el regalo, hijo. Ay, pero ¿sabés qué? Creo que te voy a comprar una afeitadora. Porque a mí me gusta cuando te afeitas así que tenés la pielcita que es la colita de un bebé. Bueno, ¿qué querés que te compre? Si no querés eso, decime qué querés que te compre. Vos pedime y vamos a... ¿Eh? ¿Qué te hace falta? No seas modesto. Dale. No, no quiero nada. ¿Cómo que no querés nada? Pero a mí me saca de quicio que seas tan modesto. Vos pedime y vamos a comprar. Ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos de la corridita al centro. Y entonces vos te elegís y yo... Corridita, mamá. Vamos, dale. No puedo, mamá. Sabes que no, mirá lo que ando. Y vos corres, caminás muy rápido y no puedo seguir este tranco. En media hora cierro los negocios. No puedo. ¿Sara viene a la fiesta? Sí. Bueno, si come torta, yo le voy a servir en un plato de plástico. Porque no sé si me alcanzan los platos, mirá. Sara me quiere, mamá. Bueno, entonces mejor yo como en un plato de plástico. Mejor como yo en un plato de plástico y... Pero yo no la quiero ella. No voy a poner los platos de plástico, saco todo y mejor como los de blusa. Sara me quiere y yo no la quiero ella y está perfectamente bien eso. No. Sí. No, vos te pensás, es una vida mejor, mucho mejor. Hijo. Tengo que empezar a practicar un poco esta vida, mamá. No es tan así. Hijo, por favor, es muy difícil. Yo no camino y no voy a caminar. Creo que es sencillo entender, ¿no te parece? No es sencillo porque yo soy tu mamá. Y tu enfermedad es la mía. Lo sé, ma. Pero yo camino. Lo sé. Ay, perdóname, pero ya estoy mejor. Mira, si yo... Lloro menos ahora, ¿viste? Lloro menos. Y mira, hoy fui al supermercado. Y entonces fui al supermercado y me preguntaron por vos. Y yo dije, bueno, Branco no es que camina un poquito más lento. Ya Branco no camina más. Y hoy es su cumpleaños. El vendedor me miró con un poco de piedad. Y yo le dije, no importa, mi hijo se mueve sobre ruedas. Mi hijo no puede caminar y no va a volver a caminar nunca, nunca, nunca más, mi hijo. Pero... Mamá. Perdóname. Bueno, perdóname. Haremos bueno, algo lindo. Sí, pero viste que lo puedo decir. Hablemos de algo lindo. ¿De qué? Cuando tenía 2 años. Que aprendiste a caminar. Y yo te tenía así de la manito. Así. Y yo te llevaba así, caminando. Y cuando te saltabas, te caías. Y después corrías tan lejos que no te podía agarrar. Y era rápido, mamá. Oh, sí. ¿Y te acordás cuando tenía 20? Que fuimos a la discoteca. La discoteca. Ay, no se dice. Y vos callate, movías medio rarito, entonces yo te saqué y a bailar. Sí, mamá. Y bailaste conmigo. Con vos, en sí. ¿Te acordás de la torta de almendras? ¡Ah! ¡Qué torta fea! ¿Te acordás que las almendras estaban rancias? No, pero estaban ricas. No, mi amor, estaban rancias, amargas, no, horribles. Sentí.
Ay, pero vos me querías tanto, tanto, que cuando fui a tirarla a la mierda ya te la habías comido toda. Yo sé que tengo que soltarte. Sí, tengo que hacerlo. Sí, mamá. Pero despacio igual. Yo amo mi vida, no es que no la amo. Me gusta como soy. Además es que estoy vivo. Sara me quiere. Y está perfectamente bien para ella. Sí. Bueno. Después te voy a sacar una foto, ¿querés? Cuando estemos todos. Sí, cuando estemos todos. ¡Ay, mira el abuelo! Te usan ahora, te queda re lindo. Sí, te queda re lindo, ¿no? Papá, mirá. Vale, pero sí. Ponete adentro. No, no metas ahora. Sí, decile que mirá cómo le queda. Te queda preciosa. Ahí, ¿viste? Callate, hijo de puta. Ay, no, estoy el abuelo. No, güey. Vení, papi, sentate. Ay, ¿vas a ver el regalo? No. Ah, todo bien. No voy a Sírvanse, que ahora ponemos los sanguchitos, vamos, tomen su carita.